Hoy vamos a tomar tiempo para conocer a Dios. Existen muchos interrogantes acerca del Eterno. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está? ¿Podemos relacionarnos con Dios? El hombre de hoy experimenta un gran vacío que lo lleva a preguntarse cuál es la razón de su existencia. Pero el hombre busca las respuestas en los placeres, en posesiones, en posición social, pero nada de ello trae paz. Razón tenía el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 13, al decir: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. La única solución para llenar el vacío del corazón es volver a Dios. El doctor Andrew Conway, afamado profesor de la Universidad de Illinois, dijo: creer en Dios proporciona el único, el más completo y esencial y racional significado de la existencia. Lo invito a que conozcamos a Dios tal y cual como Él se nos ha revelado. ¿Cuántos dioses hay? La respuesta la podemos encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 6. Un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Solo hay un verdadero Dios. Él es el único soberano del universo. Creemos en la existencia de un solo Dios verdadero, de quien procede la vida. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, el apóstol Pablo dice: para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y por quien nosotros vivimos, y un Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas y por medio de quien vivimos. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de ese Dios? La respuesta está en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Algunas personas dicen no creer en Dios porque no lo pueden ver. Pero hay muchas cosas que creemos que existen y no las podemos ver. Por ejemplo, el amor. No se puede ver, pero se experimenta. Recordemos que nuestros sentidos no son una guía segura para determinar si algo existe o no. Sir Isaac Newton, quien descubrió la ley de la gravitación universal, dijo: el orden admirable del sol, de los planetas y de los cometas no pudo proceder sino del plan según la orientación de un ser omnisciente y omnipotente, un ser que está sobre todo y que es infinitamente más alto de la mente humana. Llegamos a la sugerencia de que Dios ha de ser pensado como la suma de todos los poderes del universo. Así que Dios es inmutable, es la verdad, es sabio, es santo, y se da a conocer al hombre para salvarlo. Entonces, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? La respuesta la vamos a leer en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Creemos que hay un solo Dios verdadero, pero que se revela en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús lo menciona claramente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el gran misterio de la Trinidad. Tres personas y un solo Dios verdadero. Ahora, ¿cómo es el carácter de Dios? Leamos 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. La sintaxis griega permite invertir el orden de la frase de la siguiente manera: el amor es Dios. En la antigüedad, los paganos, con un sinnúmero de dioses, consideraban a estos seres implacables, iracundos, caprichosos, que ejercían dominio sobre los hombres de manera injusta.
Esos dioses debían ser apaciguados. Algunos cristianos han heredado esos conceptos del paganismo y consideran a Dios como un ser iracundo, un ser al que hay que tenerle miedo y que no tiene interés en nuestros problemas y que debemos aplacar su ira con oraciones, penitencias o mediante súplicas de parte de su Hijo o diversos santos. Pero cuando la Escritura dice que Dios es amor, nos habla de un Dios que quiere relacionarse con nosotros, de un Dios que quiere el bien para nosotros, de un Dios que está pendiente de nuestras necesidades. Otro atributo del carácter de Dios lo leemos en el Evangelio de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, desciende del Padre de luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, por lo tanto, no hay, no hubo, no habrá ni un momento en que Dios no sea amor. Él siempre será amor y todo lo que haga es una demostración de su amor por nosotros. Ahora veamos la relación entre Dios y el hombre. ¿Cómo nos considera Dios? Vayamos a la epístola de Juan, su primera epístola en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios y aunque ahora no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él porque lo veremos como es Él. Dios desea ser nuestro Padre y un Padre amoroso. Puede ser que la figura familiar hoy esté desdibujada, pero los que hemos disfrutado de una relación familiar especial, sabemos lo que significa un padre amoroso que hace todo lo posible para darnos lo que necesitamos. La Escritura dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él se preocupa por nosotros como un padre se preocupa por sus hijos. ¿Saben? Este padre amoroso nos ama y nos llama misericordiosamente, nos consuela en el dolor. El apóstol lo expresa de la siguiente manera en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasión y Dios de todo consuelo. Ahora, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas entonces? Ahora, si Dios es amor y quiere ser nuestro Padre, significa que se interesa por nuestros problemas, por nuestras luchas. Veamos la experiencia relatada en Salmo capítulo 40, versículos 1 al 3. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de una fosa mortal, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto, lo venerarán y confiarán en el Eterno. La experiencia de David en medio de las angustias y de las pruebas, él aprendió a confiar en el amante dirección de nuestro Padre Celestial. Y él está dispuesto a ayudarnos si se lo permitimos y esperamos en Él. Leamos primera de Pedro capítulo 5 versículo 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Ahora, ante esta verdad, ¿qué debo hacer? Antes que nada, respetar el nombre de Dios. En Éxodo capítulo 20 versículo 7, el Señor dice, no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Dios es el creador de todo, es el autor de la vida, es santo, por lo tanto merece todo nuestro respeto.
No debemos usar su nombre en conversaciones y juramentos sin sentido. Debemos pronunciar su nombre y adorarle con reverencia, con respeto en nuestro corazón. Ahora, la obediencia también es parte fundamental para conocer a Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 29, se nos dice: Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Por esto Dios debe estar en primer lugar. Consejo de Cristo en Mateo capítulo 6, versículo 37 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El amor verdadero da sentido a nuestra vida. Dios nos ama con un amor incondicional, y el amor genera amor. Por lo tanto, es hora que respondamos a su llamado de amor. Dios nos ama. Él desea lo mejor para nosotros y por lo tanto quiere salvarnos, pero nosotros somos los que debemos responder a su amor. Es hora de colocarnos al lado del Señor. Es hora de responder al amor del Señor. Por eso te invito, mi querido amigo, a hacer el siguiente pacto. Repite conmigo: creo en Dios el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y prometo amarle y obedecerle como un Padre celestial. Permítame orar por usted y por sus necesidades. Dios, tú eres un Padre lleno de amor y de misericordia. Por lo tanto, la vida de todos nosotros está en tus manos. Acéptala, límpianos de toda maldad y suple nuestras deficiencias. Con la seguridad de que nos escuchas y que estás dispuesto a salvarnos, pedimos y elevamos esta oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.